corte informativo Notimex. La relación entre México y Colombia pasa por uno de sus mejores momentos, pues no hay área de operación en la que no exista cooperación entre ambos gobiernos, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El Congreso de los Diputados rechazó en una primera votación avalar a Mariano Rajoy para un nuevo periodo en el gobierno español, por lo que tiene una segunda oportunidad el próximo sábado, en la que se prevé salga reelegido con la abstención del PSOE. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, reconoció el trabajo de los diputados y senadores al aprobar la Ley de Ingresos 2017, lo cual manda una señal de certidumbre para la economía del país frente al complejo entorno económico mundial. El representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Christian Skug, reconoció que México es de los países que más ha avanzado en la atención a la niñez en América Latina y es uno de los más comprometidos, aunque aún tiene retos que enfrentar. Este viernes, la velocidad al volante llega a la capital del país con el inicio del Gran Premio de México Fórmula 1, que ofrecerá a participantes y espectadores ciertos elementos representativos de la riqueza cultural mexicana. La penúltima producción de la Ópera de Bellas Artes será La Bohème, del compositor Giacomo Puccini, que se presentará los días 6, 8, 10 y 13 de noviembre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. El productor Roberto Gómez Fernández descartó la posibilidad de hacer una bioserie sobre la vida de su padre, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, aun cuando considera que se trata de una historia con muchos pasajes interesantes. Notimex. Comunicación global.